Y ahora vamos a hablar de nuevo de robos. Para ello nos trasladamos hasta la zona del Guadalentina, la Torrecilla, en Lorca. ¿Qué ha pasado? Pues mira, primero vamos a situar al espectador para que se haga una idea de cómo es esta zona para quien no la conozca. Yo la verdad es que tampoco he estado ahí. Ha estado allí nuestro compañero José Francisco Bayona y nos ha contado. Dice, mira, Nuria, hablamos de 2.200 habitantes que están además súper dispersos. Estas zonas, sabes tú que además el municipio de Lorca es en extensión muy grande. Bueno, pues esta zona en concreto, esta diputación, pues también las casas están muy dispersas. Y claro, entre una casa y la otra, pues hay caminos de huerta, hay poca iluminación, en fin, hay un montón de caminos por donde ellos pueden huir y todo esto pues facilita la huida y también que los vecinos de al lado se han entrado en mi casa pues que no escuchen nada de lo que ha pasado. Hasta ahora, pues es verdad que era una zona en la que entraban a robar, no muy a menudo, pero bueno, estaban más o menos acostumbrados a los robos o que de vez en cuando entraran en alguna casa, pero lo que les preocupa actualmente ya no es el robo en sí, los destrozos, lo que se llevan, que ahora iremos hablando de eso poco a poco, sino que lo hacen con los moradores dentro, con la gente durmiendo, y eso sí que da miedo. O sea, ya no sabes, yo no sé si tú preferirías despertarte o no. Ay, no, si entra un ladrón en tu casa. No, yo que entrar a mi casa que no haya nadie. Y que no te enteres, en el caso de que entre estando tú, que no te enteres, ¿no? No, hombre, bueno, claro, no me entere. No sé, ya de qué vas a hacer. Pues mira, no lo sé, no sé por... No te puedes enfrentar, tú no sabes si van armados. Pues ahora vamos a ir viendo las historias de estos testimonios que nos hemos encontrado, porque hay algunos que sí que se han enfrentado al ladrón. Madre mía. Pero primero vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Vecinos, vale, que nos cuenta un poco pues, cuál es la situación que tienen en esta Diputación Lorquina. Vale. Es la primera conversación que tienes por la mañana entre los vecinos cuando vas a tomar café. Oye, han robado en tal sitio, se han metido en la casa de fulano. Ahora hay mucha más preocupación, lógicamente, porque entran con el dueño de la vivienda adentro, ¿no? Es una pedanía muy diseminada, que hemos visto como entre las casas pues están muy separadas una de la otra, donde hay mucha vegetación, hay árboles, una red de caminos disparatada que por cualquier sitio se pueden camuflar. La zona sí la conocen, pero pueden conocerla de muchas maneras. Yo he vivido aquí toda la vida y, como te he dicho, ha habido siempre oleadas de robo. Yo me acuerdo, y lo cogían por sectores. No robaban una casa aquí y otra tres kilómetros, dos, no. Se metían en un sitio y robaban cuatro, cinco, seis casas. ¿Qué puede ser una persona de aquí de la Torrecilla o viviendo aquí en la Torrecilla? Puede ser, pero no se sabe. Normalmente, aunque sea mala comparación, dicen que la zorra hace daño fuera de donde tiene la cría, ¿no? Yo, si entran, que no haya nadie en la casa. Y si hay alguien, que esté durmiendo, que no se entere. Pues eso fue justo lo que le pasó a María, que ella estaba durmiendo. No se dio cuenta absolutamente de nada. ¿Cómo se percató de que habían entrado en su casa, igual que la de otros vecinos? Pues porque directamente no tenía luz. Ahí la estamos viendo en esas imágenes, cómo nos enseña esa puerta que fuerzan los o el ladrón que entra en la casa. Y bueno, pues efectivamente ella pues no se enteró de que habían entrado. Se dio cuenta al día siguiente porque habían bajado, ¿no?, los interruptores de la luz y demás. Eso le dio así sospecha. ¿Y qué se llevaron? Pues se llevaron, aparte de dinero, también comida. Se ve que estaban hambrientos. Anoche hizo 15 días. Entraron por esta de aquí de la derecha porque estaba un poquito más lejos de nuestras habitaciones, de la alcoba. ¿Tú crees que ellos sabían perfectamente dónde estaban las habitaciones? Sí, lo sabían. Y cuando entraron, la luz, la quitaron la luz. Anularon el cuadro de luz. ¿Os dejaron sin luz? Sin luz ninguna. ¿Vosotros llegasteis a escuchar algo? No, no escuchamos nada. Mi marido a las 7 de la mañana se levantó para ir a trabajar y fue a encender la luz y no había luz. Se llevaron el dinero, le había sacado a mi madre 400 euros, una pastilla de turrón que tenía, pastilla de turrón, se llevaron plátanos, mi madre tenía en la mesita unos pendientes y una sortija y se la llevaron también. Entra a la habitación de mi madre, que tiene 90 años, y está asustada completamente. Y nosotros estamos también asustados porque es que eso te da una impresión, tenemos un miedo que no podemos más. O sea, esta mujer se percata de que ha sido víctima de un robo porque cuando se levanta por la mañana va a encender la luz y no había luz. Claro, eso lo hacen en muchos casos los ladrones, sobre todo si saben que dentro están los moradores durmiendo, porque tú si te levantas, escucha un ruido, ¿qué es lo primero que haces? O sea, si escuchas un ruido, sí, te levantas. ¿Y luego? Hola, ¿quién hay ahí?
Enciendo la luz, vale, enciendo la luz, perdón. Vale. Claro. Enciendes la luz, ¿no? Claro. Tú, oye, ¿quién hay ahí? Enciendes la luz. Claro, ellos cortan la luz porque van con una luz. Que no he caído en ese momento. Claro, lo primero que haces es encender la saludar, luz. ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me daría tanto miedo que yo ni encendería la luz. Y dices tú decir hola, yo creo que no diría nada. No, tampoco me hago la muerta. Vete por donde has entrado, no, llévate claro. lo que quieras y ya está. Porque tiene que impresionar mucho, pues eso, ¿no? El siguiente vecino del que les vamos a hablar, pues este sí que se percató, llegó a coger un palo, pero aquí los ladrones se fueron con las manos vacías. A las 3:30, más o menos de la mañana, o a las 3, estábamos durmiendo. Y yo, pues me desperté, escuché unos golpes porque la cortina la cogieron así y la amarraron, seguramente para amarrar con la pata de cabra. Entonces yo lo que escuché, creo que era esto, escuché unos golpes que daban así. Me pareció raro y me levanté. Y salgo por aquí, oscura. Llegué aquí cuando me encuentro la puerta abierta. Ya sí me asusté, entonces miro hacia adentro, no me atreví a entrar en esa habitación y me fui rápido por aquí. Ya casi un poco sin saber lo que estaba haciendo. Y cogí este palo que estaba, por eso estamos, como los vecinos habían robado, pues esto no sirve de nada, pero bueno, yo ya me cogí y salí por esta puerta y encendí la luz de la calle, que alumbra todo lo de... Claro, cuando ya salí por aquí, un poco, pues yo no vi nada y ya pues no sabía qué hacer. Mi mujer estaba dentro, pues ya entré por aquí. Supongo ya que habían salido. Y ya pues estuve por toda la habitación y ella estuvo llamando a la policía, pues... No se llevaron nada, ¿no? Pues no, creemos que no se llevaron nada, no hemos hecho nada de menos. La bicicleta sí la tenían ya preparada ahí en Los Olivos, donde ellos pensaban pasar después a recogerla, uno o dos, los que fueran, no sabemos. Y entonces salimos por esta puerta, pues yo ya, pues para aquí en la puerta, seguramente estarían por ahí. Menudo susto que se llevó también este hombre. Encontrárselo de frente también tiene... Hombre, pues mínimo susto te llevas. Pero es que tú nunca sabes quién va a estar ahí. No, que va. Y luego, ¿cómo vas a reaccionar? Pues te coge el palo, sale fuera, no los ve y demás. Pero es que el siguiente protagonista, que se llama Antonio, él sí que se llegó a enfrentar al ladrón y se defendió pues con lo que tenía a mano, que era un andador. Escuchen. Vino al frigo este, de ahí se llevó la comida, que se llevó, bueno, parecía que calculaban 300 euros de cálculo, pero se han llevado más cosas porque el congelador estaba completamente lleno. Muy desgraciado, me registró el coche entero, entonces entró a la casa, nos saltó el automático y entró a la casa con una linterna. ¿Qué hora era? Las 2:30. Yo me estaba aquí en este sillón acostado y mi señora en el sofá ese. Y yo aquí en el momento de sentir el golpe, fui a incorporarme para salir a ver de qué se trataba, pero como saltó el automático, pues ya con el sillón levantado tuve que saltar, cogí la andadera y salí al encuentro de ahí. Y ahí le intenté con el carro de darle, pero me dieron un empujón yo que hay aquí de espalda. Te dicen que si llamas a alguien... Que me mata. Cállate que te mato, cállate que te mato, me lo dijo por dos veces. Y no paraba de decir, shh, shh, shh. ¿Qué sensación tenéis ahora mismo? Pues hemos perdido, porque pues, he puesto la alarma. Pues menudo susto de todos los vecinos de Torrecilla. Yo te digo una cosa. Yo, si tuviera que dar un consejo, diría que la gente no se enfrente nunca a una persona que ha entrado a tu casa porque tú no sabes ni quién es, ni si va armado, ni qué intenciones lleva. Efectivamente, se puede poner nervioso y terminar algo, bueno, pues en algo mucho más fatídico. Es lo que dicen siempre, no enfrentarse ni en atracos, ni en robos, ni en nada. Que se vayan, que lo material vuelve, la vida no. Y que llamen a la policía, lo que tengan que hacer, y ya está.